Buenas tardes. Miguel Vargas asegura que entre los planteamientos que forman parte del acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana está erradicar la corrupción. El acuerdo que hicimos con el PLD y el presidente Medina, dentro de los aspectos que se fundamentan y que son parte de la parte programática de este acuerdo, es la lucha por la transparencia en sentido general, haciendo todos los esfuerzos necesarios que haya que hacer y tomando todas las medidas que haya que tomar. A propósito de que este jueves 10 se celebre el Día de los Derechos Humanos, Vargas indica que no se ha avanzado lo suficiente. Entendemos que hay muchas cosas que corregir, precisamente por eso los planteamientos que hicimos se contemplan aspectos y temas que son fundamentales para la parte de transparencia y lo que tiene que ver con una implementación más adecuada de la justicia en la República Dominicana. En otro tema, el presidente del PRD dijo que en los próximos días estarían reunidos con la organización política para definir posiciones de ese partido. Nosotros estamos en un proceso de término ya de lo que es la carpintería de toda la participación electoral congresual y municipal del PRD. La semana próxima precisamente tenemos contemplado convocar una comisión política para en ese escenario dar a conocer ya la situación en términos nacionales. En tanto, Vargas Maldonado juramentó dirigentes veganos que pertenecían a la corriente del Partido Revolucionario Moderno. Miguel Vargas informó además que en los próximos días el PRD continuará juramentando miembros del PRM. Isabel Peña, AN7.